de la quebrada de Paigua, estando cerca de la orilla, me caí, pues. Se dio el terreno y me caí. Y bueno, ya tengo más de 2 meses en silla de ruedas, casi tuve fractura del tobillo derecho, rodilla izquierda y en la clavícula. En la clavícula derecha, ¿verdad? Si pido que por favor ayuden a los entes competentes, pues, que puedan ayudar a los consejos comunales, ya que esto en la oportunidad de en abril del año 2013, ellos me prestaron la ayuda para hacer un muro de contención, el cual se cayó porque cuando el río crece, la quebrada crece, agarra mucha agua, bueno, se llevó el muro de contención. Entonces yo pido la ayuda, ya sea a la alcaldía, a la gobernación, para que estos puedan ayudar a los consejos comunales, pues, para que ellos así puedan prestar la ayuda, no tan solo a mí, porque no es mi casa nada más, sino todos los que vivimos a la orilla de esta quebrada. Amiga, tú mencionaste que tú sufriste una caída. ¿Tú me puedes explicar cómo fue ese momento, cómo fue que te caíste, dónde estabas, qué estabas haciendo? Sí, estaba acá recogiendo una ropa que había lavado, pues. Y entonces me acerqué a la orilla y el terreno cedió. Y me llegué, o sea, me caí hasta abajo, pues, hasta llegar a lo profundo de la quebrada. Sí, el terreno prácticamente es inestable. Eso es un gran peligro que tienes ahorita aquí en tu hogar, porque es aquí donde tú vives, ¿verdad? Sí, sí, es bastante peligroso y de hecho hay partes donde ya está cediendo y me voy a quedar prácticamente sin patio, pues. Porque ahora, ¿tú aquí vives con menores de edad, niños, niñas, adolescentes? No, ahorita no, porque el menor de edad que vivía, bueno, ya se mudaron. El vecinito, mi sobrino, sí, que tiene 7 años, él sí anda por aquí, por estos lados, y, o sea, uno trata de que no se acerque a la orilla para que le ponemos, por ejemplo, lo que a mí me pasó, pues. Ella siendo grande, bueno, me caí, imagínate él, que más rápido se puede caer. ¿Y tienes alguna idea cuántas personas viven ahorita a la orilla de esta quebrada de Paigua? No sé, somos bastantes, porque esto no viene de aquí nada más, esto viene desde el sector de Sabaneta, de Rancho Grande, y llega hasta allá, hasta el final de la Molinera. O sea, todo lo que va de la orilla de la quebrada de Paigua. Sin embargo, estamos observando que tu casa te encuentra en un punto donde las aguas se encuentran, pues, y están erosionando fuertemente el terreno aquí en este sector. Sí, sí, porque... ¿Cuál es el comportamiento cuando llueve? Pues, ¿cómo no, esto la... es horrible, todo se llena, eso agarra bastante agua y choca allá con la pared del otro lado, y eso viene con más fuerza hacia el lado de mi casa, y por eso es que está cediendo. ¿Qué planteamiento ha hecho los consejos comunales? ¿Qué solución han planteado, bueno, ante esta situación? Ellos, como les dije, la vez pasada, cuando eso se derrumbó, ellos me prestaron ayuda, hicieron un muro de contención. Antes de eso, habían hecho otro muro, pero lo hacen como muy bajito y no lo suficientemente grande, pues, porque tiene que ser más largo. Y esto es totalmente peligroso porque, o sea, cuando viene, cuando llueve fuerte, que trae tanta agua, uno siente cuando choca, ¿verdad? Y se desbarranca, pues, esa parte ahí. Sí, hemos visto que el terreno está cediendo, pues, y ahí es paz. Hay pedazos que están a punto de desprenderse. Sí, y en la parte de acá arriba,
hay unos pedazos donde ya se enmarca, pues de hecho aquí mismo en el piso donde yo estoy sentada acá ya se ve dónde se va a desbarrancar. ¿Algún mensaje, algún llamado que quieras hacer? Bueno, sí, le hago la petición pues a los entes competentes para ver qué ayuda nos puede prestar, ya sea a través de los consejos comunales, ¿verdad? Que son, bueno, los que le pueden prestar la ayuda a uno, pues. Y si pueden hacerlo directamente, bueno, aquí estamos esperando la ayuda de los entes competentes. Tratar en lo posible de que, bueno, indicarle que las lluvias no sean más fuertes para que el volumen no sea más grande, entonces para hacer eso, y después que el trabajo de cargador, trabajo de cambio propiamente. Esta isla que está ahí, la que provoca venir. Claro, por eso es que se va a hacer en su momento la rectificación, que tiene que ser la rectificación es tomar de allá, de donde viene aguas arriba, y hacer la prolongación de la cuenca natural, y eso lo tienen que hacer los expertos, los conocedores en esta sección. Tenía yo 2 meses de haber tenido un accidente, el cual ocurrió aquí mismo en este barranco, pues, de la orilla de Paigua. Y entonces, hoy, 2 meses después, ya con 8 meses de ese accidente, vuelvo nuevamente a pedirle al gobierno, ¿verdad? Desde el presidente hasta el alcalde y todos aquellos que puedan meter su mano, ¿verdad? Para ayudarnos, porque no soy yo nada más. Somos todos los que vivimos a la orilla de Paigua, desde el sector La Pavona hasta el final de la Molinera. Entonces, le pido de verdad, de favor, que nos den su ayuda, pues. Sabemos que las cosas no están bien, pero yo sé que si nos unimos, o sea, si se unen todos los entes,
vamos a tener la ayuda necesaria, la que estamos necesitando, para que nos presten, por lo menos en los sectores más afectados, que podamos tener, aunque sean los gaviones, pues. Se han hecho varios intentos, vemos que hay un movimiento de tierra, que se han hecho algunos intentos de por lo menos medio resolver el problema. Bueno, sí, hace aproximadamente desde el mes de noviembre, comenzaron las gestiones, ¿ves?, para hacer unos arreglos acá. Se hicieron en el mes de febrero, si mal no recuerdo, vinieron, hicieron, metieron una máquina ahí, acomodó la tierra de lado y lado, y eso fue lo que pudo solventar ahorita con las pocas lluvias que han caído, hizo que no se desbarrancara más de los lados, ¿verdad? Pero por eso pido la ayuda, ¿verdad? Porque si con eso que hicieron, con quitar la isla que ahí estaba y evitar de que el agua se fuera hacia los lados, se pudo evitar de que hubiera más derrumbe. Imagínense, si se hacen los gaviones, vamos a evitar que haya más desgracia, pues. Entonces les agradezco de verdad que escuchen este llamado, que no es el mío nada más, sino es de muchas familias, cientos de familias que estamos siendo afectadas por con el trabajo que se hizo. ¿Usted notó que el agua fluyó más rápido en la última lluvia? Sí, como no, sí. El agua... ¿No consiguió más? No, ¿se notó que no hubo tanto...? No, por lo menos en el sector acá donde yo vivo, no. Sí hubo, pero no como si no hubiese estado ese trabajo, si no hubiesen hecho ese trabajo, la cosa se fuera puesto peor, se fuera desbarrancado más. Bueno, entonces hay que hacer el llamado para hacer el trabajo definitivo, que es colocar el material que usted dice, material más resistente, con aviones y eso. Sí, por eso es que, le estoy haciendo el llamado, no, como vuelvo y repito, no por mí nada más, sino por los cientos de familias que vivimos en la orilla de Paigo. Porque sabemos que no hay, ahorita están haciendo viviendas, ¿verdad? Pero sabemos que no es suficiente para decir que no, los vamos a sacar de aquí y los vamos a reubicar, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos que por lo menos traten de hacer ese... No es que traten, sino que hagan los gaviones que necesitamos, los muros de contención o lo que se pueda hacer.